This is a diabetic medicine. It lowers your sugar, but there's a safety net so that my patients' sugars don't get too low. Estos medicamentos comercialmente vendidos con marcas como Zempic, aprobado en el 2017 para tratar la diabetes tipo 2, o el Wegovy, aprobado el año pasado, están siendo mal usados para bajar de peso por una tendencia en redes sociales. La FDA advierte de una preocupante e histórica escasez del medicamento y especialistas alertan sobre los riesgos que extiende el tomarlo sin supervisión. I can, instead of getting two enchiladas, I'll get one. And maybe not even eat the full one. Los testimonios de multimillonarios y famosos han disparado la demanda para estas medicinas, incrementando así el tiempo de espera para los enfermos que necesitan la sustancia para controlar su diabetes. At one point, I had patients waiting at least 3 months to even get the initial medication, and that's if they were paying cash. No obstante, según el médico mexicano Joseph Barón, esta demanda de medicamentos que en teoría no tiene nada que ver con hacer dieta, no es nada nuevo. No es nada nuevo que la gente quiera bajar de peso, sobre todo con pastillas. En la época de los 1800 se usaban corsés para bajar de peso y además tenías también formas con las cuales tomabas pastillas, aceites, cosas por el estilo. Más recientemente se han usado una serie de medicinas que originalmente fueron desarrolladas para diabéticos, y que se dieron cuenta que uno de los efectos secundarios que tenían era el bajar de peso. Entonces mucha gente empezó a usar estas medicinas para bajar de peso, desafortunadamente muchos de ellos sin supervisión médica. ¿Y eso es lo que lo hace peligroso? Sin duda alguna, el que tú te estés usando una medicina que, como te digo, originalmente fue desarrollada para la diabetes, pues te va a bajar el azúcar. Nuestros cuerpos no toleran el azúcar baja tanto como toleran el azúcar alta. Si tú eres una persona normal que no tiene problemas de azúcar y se te baja el azúcar porque estás tomando ya sea estas tabletas o inyecciones, lo que te puede pasar es que puedes tener daño neurológico permanente. Y lo que es peor, todo el peso perdido utilizando estos medicamentos para controlar la diabetes, según el doctor Barón, tiende a regresar. El problema principal en la obesidad es qué tanta energía estás gastando y qué tanta energía te entra al cuerpo. Ese es el problema principal. Si lo que yo te estoy haciendo, te estoy bajando de peso en un periodo de 2-3 meses y llegas a un peso bajo, pero yo no te arreglé el problema principal, que es que estás comiendo mucho y no estás haciendo suficiente ejercicio, que tienes una vida sedentaria o que tienes algún otro tipo de problema metabólico, lo único que te estoy haciendo un daño, porque vas a volver a ganar ese peso. Y generalmente la recaída, ganas incluso más peso del que tenías antes. Según la Asociación Americana del Diabetes, este fenómeno no solo está causando escasez, también un alza importante en los precios de los medicamentos para el control de la diabetes. Tan solo en los últimos 3 meses, los precios de estos fármacos se han casi cuadruplicado, no solo afectando la economía de millones, sino que por volverse inaccesible, poniendo a millones de diabéticos en peligro de muerte. Reportando desde el oeste de la ciudad de Houston, Texas, con imágenes e información de Luz María Franco, Francisco Villalobos, N+.